Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a correr en este evento por invitación. Como veis, hemos quedado en sexta posición en nuestro mejor resultado. El premio, pues son estas dos motos que vemos ahí abajo. Es una BMW S1000R o una KTM 1200 Super Duke, no sé cómo se pronunciará en inglés, Duke R. Vale. Le vamos a dar. No, vale, he confundido. Quería personalizar moto, no personalizar piloto. Le damos aquí. Vale, y ahora sí. Ahora le damos a personalizar moto, ya que tenemos 596 PR y podemos hasta 630. No vamos a poder más. Madre mía, la tenemos a tope, chicos. La tenemos a tope. No se puede más. Vale, pues nada, si no se puede más, pues no se puede más. Vale. Nada, 596. No vamos a poder más. No vamos a poder más. Vale, pues nada. No sé, me daba a mí la impresión de que a lo mejor podíamos mejorarlo un poquito más, pero no. Vamos a cogerle unas pincitas de freno. Sean de color rojo. Eso es. Pero vamos, poquito más, ¿eh? No, no, no. Un disco de freno. Que ya está también. La suspensión. No. 601. No se puede más. Las ruedas a lo mejor. Ruedas por aquí y las llantas para que pese menos y gire mejor. Bueno, unas llantas sí que se puede. Vale, vamos a ponerle estas llantitas. Vale, 611, máximo 630 PR, chicos. Vamos. Vale, le damos a confirmar. Un poquito de características técnicas. Claro, todo esto. La pega que yo le veo es que, claro, cuando tú la mejoras, pues aquí no te lo pone las mejoras que tú has hecho. Consumo motor de 4 cilindros de refrigeración líquida ofrece 130 caballos a 14.000. 500 revoluciones por minuto. La R6 puede alcanzar una velocidad máxima de 260 km por hora, 20 km menos que su hermana R1. O sea, para que veáis que no todo en las motos son caballos. O sea, que esta tiene más, pero la modelo inferior te ofrece 20 km por hora más. Vale, fijaos las ruedas que tiene el neumático liso. Pues nada, venga, ya os dejo de dar la tabarra y empezamos. Un poquito de sonido ambiente. Si conseguimos una buena posición ahora. Vale, perfecto. Ah, qué guapo. No voy a decir nada, pero luego tenemos la suerte.
Hala, ahí te quedas. ¿Cómo ha medido mi frenada para intentar pasarme otra vez? Está esperando mi fallo. Qué bien, hemos salido ahí, ¿eh? Joder. Al final. Capullo. El primero nos saca, ¿eh? No saca mucho. Una segunda vuelta. Afrontémosla igual que hemos afrontado esta primera. ¿Carro nueva o me lo parece a mí? Me llevo aquí. Bueno, ya estamos con las putas penalizaciones. Como veis, ahí le podía haber dado a Rewind, pero es que no estoy dispuesto. Quiero ganar y quiero ganar bien. Última vuelta aquí, chicos. La máquina aprieta, ¿eh? Así que también voy a apretar. El primero va a kilómetros. Y el tercero va, vamos, encima mía, no, lo siguiente. ¿Se ha caído o algo? ¿Dónde va? Cuatro segundos, madre mía. Ay, chicos, que creo que me van a dar una moto nueva. Me van a dar una moto nueva. Moto nueva. Perfecto. Genial. Vale, muy bien. Pastita. Tal. Ascenderemos posiciones en la clasificación general. Y queremos la moto nueva. Voy a coger la más tocha. O sea, yo soy cuadriculado. Burro grande, ande o no ande.
que es la KTM. La KTM era más potente que la BMW. Vamos. Termina, termina. ¡Uf! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la BMW! ¿Y la KTM? ¡Uf! ¿Cuál cogemos? ¡Madre mía, qué chulas! Vamos a ver cuál cogemos. Información. Vale, esta tiene 648 PR, con lo cual no podríamos competir en esta misma prueba, en este evento por invitación. Tiene 161 caballos, lo cual esta, la KTM, tiene 181. Como bonita, es mucho más bonita la BMW, pero tiene 648 y esta tiene, es que esta tiene 181 caballos. NM 144, vale, 1200. Yo creo que me voy a coger la KTM. La KTM va a ser la elegida, sí. Por poquito, no voy a poder volver a competir en este evento por invitación, pero vamos, la gracia de estos eventos es la moto que te dan. Y a mí ya me la han dado, entonces, vale, pues sí, estoy seguro. Bueno, chicos, en el siguiente gameplay no lo perdáis porque voy a subirlo con esta pedazo de moto. Así que nada, nos vemos en la próxima. Apoyar esto con un fuerte like. Un saludo, hasta luego.